Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, desde la ciudad del Vaticano les saluda Mireia Bonilla con el padre Joan Pacheco en la redacción, preparados para transmitir en directo el rezo mariano del Ángelus, presidido por el Papa Francisco en este 16 de junio, décimo primer domingo del tiempo ordinario y memoria litúrgica de los santos. Quirico y Julita Mártires. Mientras eh, esperamos al Santo Padre que se asome desde el balcón pontificio, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través de nuestro portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Saludamos también al celam conectado a través de Facebook. En particular va nuestro abrazo fraterno a quienes retransmiten esta señal en este domingo por la radio, la televisión y las plataformas digitales. Saludamos a Esne Radio y Televisión y canales afiliados. También a Cetelmont Televisión en Alicante, España, a Popular Televisión en Murcia, Radio María Panamá y Guatemala, Radio María El Salvador. Radio María en República Dominicana. Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay. Radio Vicentina en Chile. Radio Regina Cheli, Santa María de Los Ángeles. También Radio San Camilo de Perú. Radio La Voz de María en Ecuador. Radio Católica en Cuenca, Ecuador. Soy Radio, está aquí de Bogotá. Radio Magna Chubut, Argentina. Catholic Faith Network en Nueva York. Radio Pad de Miami. Radio Inmaculada en Galveston. Santa Teresita Radio Palm Beach de Florida. Inmaculada Televisión en Atlanta. Radio Misión Católica Savannah, Georgia. Radio Vida en Abundancia, Washington. WTN Radio Televisión y Canales Afiliados. Hoy hay bastantes, bastantes radios y televisiones conectadas con nosotros para que toda la locución del Papa Francisco que va a pronunciar llegue a más partes del mundo. Ahí vemos las eh, cortinas del balcón que se están abriendo y el Papa Francisco en imágenes. El evangelio que pronunciará hoy el Papa Francisco y sobre el que reflexionará. Es sobre, según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy el Evangelio de la Liturgia nos habla del reino de Dios a través de la imagen de la semilla. Varias veces Jesús usa esta similitud y hoy lo hace invitándonos a reflexionar en particular sobre una actitud importante, la espera confiada. La espera confiada, de hecho, en la siembra, por buena y abundante que sea, la simiente que esparce el agricultor, y por bien que prepare la tierra, las plantas no brotan inmediatamente. Hace falta tiempo. Hace falta paciencia. Por eso es necesario que después de sembrar, este sepa esperar con confianza para permitir a las semillas que se abran en el momento preciso y a los brotes que germinen en la tierra y crezcan lo suficientemente fuertes como para asegurar al final una cosecha abundante. Debajo de la tierra ya está produciendo el milagro. Hay un enorme desarrollo, pero es invisible. Se necesita paciencia. Y mientras tanto es necesario seguir cuidando las tierras, labrantías, regarlas y mantenerlas limpias, a pesar de que la superficie parezca que no. Sucede nada. Nada. También el reino de Dios es así. El Señor deposita en nosotros las semillas de su palabra y de su gracia. Semillas buenas, ¿eh? Semillas abundantes. Y después, sin dejar de acompañarnos, espera con paciencia. El Señor sigue cuidándonos con la confianza de un padre, pero nos da tiempo. El Señor es paciente. Nos da tiempo para que las semillas se abran, crezcan y se desarrollen hasta dar fruto de buenas obras. Y esto porque quiere que en su campo no se pierda nada, que todo llegue a la plena maduración. Quiere que todos nosotros podamos crecer como espigas cargadas de grano. Y no solo. Haciendo así el Señor nos da un ejemplo. Nos enseña también a nosotros a sembrar con confianza el Evangelio allí donde estemos. Y después esperar que la semilla plantada crezca y dé fruto en nosotros y en los demás, sin desanimarnos y sin dejar de apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Incluso allí donde, a pesar de los esfuerzos, nos parece que no se ven resultados inmediatos. A menudo, de hecho, también entre nosotros, más allá de las apariencias, el milagro está ya en marcha y a su debido tiempo dará frutos abundantes. Por eso poder, podemos preguntarnos, ¿yo siembro con confianza la palabra de Dios? ¿Yo siembro con confianza la palabra de Dios en los ambientes en los que vivo? ¿Soy paciente a la hora de esperar? ¿O me desanimo porque no veo inmediatamente los resultados? ¿Y sé confiar todo serenamente al Señor al tiempo que doy lo mejor de mí para anunciar el Evangelio? que la virgen maría que acogió e hizo crecer en su interior la semilla de la palabra nos ayude a ser sembradores generosos y confiados del evangelio. Ángelus Domini, Ave María. Et procipe Spiritus Sanctus. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventis tu Iesus. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca dinora mortis nostre. Amen. E ancilla Domini. Fia et secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulheribus e benedicto frutto ventri tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca dinora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedita tua Mulieribus e benedito, frutto ventre tuo Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa dei Genitrix. Ututini e ficiamur promissionibus Christi. Grazie a an tu, anch'essi mus'uomini e mentebus s'infunde, che angelo nunziante, che sti filitù e incarnazione coniovim, per passione meius del Cruce, a resurrezione e gloria perducamur. per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Per quies cant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et so cum nunc et usque in saeculum aiutorium nostrum in nomine domini. qui fecit caelum et terram. et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Cracovia ha sido beatificado Miquel Rapaz, sacerdote mártir, pastor según el corazón de Cristo, fiel y generoso, testimonio del Evangelio, que ha experimentado ya sea la persecución nazista como aquella persecución soviética y ha re respondido con su vida. Un aplauso al nuevo beato. Seguimos acogiendo noticias dolorosas de eh, conflictos, de masacres en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Dirijo mi llamamiento a las autoridades nacionales y a las comunidades internacionales para que se haga lo posible, para que pare la violencia y se salvaguarde la vida de los civiles. Entre las víctimas, muchos son cristianos asesinados por odio a la fe. Son mártires. Su sacrificio es una semilla que germina y que porta fruto y que nos enseña a testimoniar el Evangelio con coraje y coherencia. Y no dejemos de rezar en la por la paz en la, marto, en la martorizada Ucrania, en Tierra Santa, en Sudán, en Myanmar y donde se sufre por la guerra. Saludo a todos vosotros, romanos, peregrinos. En particular saludo a los fieles provenientes del Líbano. Egipto. España. Los estudiantes de la All School. Los de la diócesis de Oporre en Polonia. Y a los de Budapest. También a los participantes en el Foro Europeo, el foro europeo fe, de, arte, de los Laicos sobre fearte y sinodalidad, grupo al grupo de, de mamas de la comunidad congolese católica congolesa de Roma. Y estas mamás cantan, estas mamas, bien. cantan Ay, muy bien. Me gustaría mucho escucharos cantar otra vez. Saludo, Saludo Carine, también a los Tania, fieles de Kalinica, Tania y, y Sakusa. Y a los Camione, chicos de y la, la comunión Cresiva, y, de, de Mestrino, y de la confirmación y de Cristino. A los cresimandos de, de Castel Sardo Sassari, de Búlgar y Bergamo, Ahí se ven Padova, en imágenes. De Padua. Y también dirijo un pensamiento de agradecimiento a los donadores de sangre que han, que acaban de celebrar su jornada nacional. Saludo a todos vosotros y os deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen, y Buen almuerzo y hasta la vista. Ahí vemos como los peregrinos que están reunidos en la plaza de San Pedro han gritado al unísono Viva el Papa. Hoy el Papa Francisco, en, eh, tras su alocución previa al Ángelus, eh, nos ha recordado los eh, conflictos que se viven en, en Ucrania, en Tierra Santa, en Sudán, en Myanmar, ha pedido una oración por todas las naciones que se encuentran en conflicto para que se acabe la guerra de una vez y reine la paz en el mundo. También ha recordado el Día del Donante de Sangre, que fue el pasado viernes 14 de julio, y ha hecho un llamamiento por los enfrentamientos en el Congo, y ha recordado a los cristianos muertos por odio a la fe, por odio fidei. Y hasta aquí hemos llegado al final de esta transmisión en directo de la Angelus. Nosotros nos despedimos para todos. Un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana Vatican News. Y nuestro agradecimiento por haber estado acompañándonos durante toda esta transmisión. A todos ustedes, un feliz domingo. Le dé tour y Jesús Cristo, alabado sea Jesucristo.